Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Que les tiene unas palabras muy especiales para ustedes. Un aplauso fuerte para él. Walter Vela. Amigo, buenas tardes. Yo voy a romper un poco la formalidad, digamos, que normalmente se hace en este tipo de eventos. Normalmente en este tipo de eventos los aplausos son al finalizar, ¿cierto? Pero en esta vez yo quiero pedirles a ustedes que se paren, por favor. Y vamos a aplaudir a todos ustedes, porque son ustedes los que han sobresalido en este evento. De verdad tengo que felicitarles porque nuevamente ustedes han demostrado sus capacidades, sus aptitudes, sus actitudes. Han demostrado, tomen asiento por favor, han demostrado el compañerismo, han demostrado el trabajo en equipo y nos han demostrado a todos de que juntos podemos hacer cosas que parecen imposibles. Ustedes han visto este cortometraje que ha sido preparado por el área de comunicaciones y eso demuestra de que nosotros somos capaces de todo. De verdad que lo han hecho muy bien, les felicito. El ingenio que ustedes mismos han demostrado en todas las actividades que hemos realizado los últimos días del fin de año. Muchísimas gracias, muchas felicidades para ustedes y ahora vamos. Eso es. Marcelino dice que es de la foto que vale. La foto que vale. ¡Que vale! Gracias. Aplausos para ellos. Vamos a todos para que se tome la foto. Tercer lugar, categoría decorativos. Pueden arrodillarse, ¿no? Para la fotito, el recuerdo, abajo arrodillados. Eso es. Que salga una foto, me cuenta chévere. Para que Marcelino no... Faltó Juan y arriba. El primer puesto de nacimientos decorativos es para un área de planta que no nos imaginamos un concurso sin ellos, ¿eh? Nos dijeron este año ganamos y la verdad que se inspiraron y ellos son nuestros amigos de mantenimiento y distribución eléctrica o el taller eléctrico. Aplausos fuertes para ellos. De manera especial, un saludo cordial a nombre del señor Marcelino Llovera, a todos los chicos del taller. Son 38 ganatas igualitas. Claro, les pensé, felizmente. ¿Y ahora cómo las van a llevar? En fin. Correcto. Tenemos antes de... Hey, venga por acá. Colaboradores del Team Barberacruz. Cuarto lugar para... Por favor, adelante. Por ahí un poquito el ingeniero también. Venga. Venga, por favor. Team Barberacruz. Eso es. Otro aplauso más fuerte para nuestros compañeros que vienen desde el extremo del valle. Ok. Cuarto lugar. Ceremonia, premio, reconocimiento. Jefe que ha sido el director del coro y que hacía Ingeniería Civil, Ingeniería de Servicios, aplausos fuerte para ellos. Tercer lugar, aplausos para acá muchachos. Pueden cantar Eso es, toda la mancha, adelante. Eso es. Claro.
a que utilizaron mi bolsa de cemento para que duerme el niño ahí, no importa. Así es. Un poquito más atrás. Y esta vez sí se la llevó. El año pasado estaban todos tristes. Y bueno, esta es una sana competencia. La División Casa Grande. Aplauso para la División Casa Grande. Primer lugar. Venga, chicos, venga, División Casa Grande. Venga, venga. El ingeniero Rómulo se llevan un trofeo, una fotografía de pared, un video, 52 fotos jumbo, 52 canastas, primer puesto, venga por favor. Ok, en representación de la división y donde fueron locales, Santa Clara, venga por favor. No se sientan así, chicos, si ustedes son parte de la división. Venga, Santa Clara, sonríale a la vida, venga, contentos. Mis hermanos de Santa Clara. Eso es. Correcto. Un poquito más acá, miren estos chicos. Ahí está la Virgen. La Virgencita. Un poquito más. Las chicas al centro, pues. La más churras al centro. El niño se atrevió al niño también, ¿no? Ahí está el niño. Ya está grande el niño Jesús. Bueno, chicos. Qué bien, la verdad, qué bien. Súper contentos de la vida. Gracias. Muchísimas gracias, aplausos a nuestro amigo, colaborador, superintendente del área de recursos humanos, el señor Walter Pela, por favor, que tiene las palabras finales. Nuevamente, para agradecer a todos por su participación en el concurso de nacimientos que hemos realizado a finales del año pasado, y explicarles el porqué de la no presencia de algunos trabajadores en estos momentos. Como ustedes saben, también al promediar el mes de diciembre, hicimos una convocatoria interna para nuestros trabajadores de campo que quisieran o que aspiraban a otros puestos de trabajo. Bien, muchos de ellos en estos momentos ya están trabajando en la nueva refinería que está ya poniéndose en práctica. Otros están en un proceso de formación. Están aprendiendo a manejar montacargas, otros están aprendiendo a manejar tractores, están aprendiendo a manejar este equipo pesado de campo principalmente. Es por eso que muchos no están en estos momentos, y por eso las disculpas del caso, pero ellos están felices por estas nuevas funciones que van a emprender en nuestra empresa. Así como ellos, todos los trabajadores de nuestra organización van a tener las posibilidades de ir ocupando otros puestos. Y por eso, desde acá, les hago, les pido por favor que cuando les convoquemos, participen. Participen en los cursos de capacitación que vamos a realizar, y participen también en todos los eventos que nosotros o que la empresa organice, con el fin de que puedan ser tomados en cuenta para las distintas actividades que podamos ir realizando en el futuro. Muchísimas gracias. Muy amable. Antes de despedirnos, vamos a pedir tres fuertes rap por todos nosotros y por nuestra empresa Casa Grande. Un aplauso para todos. Éxitos. Muy buen año 2015, compañeros. Ok. Los amigos del primer puesto. Chicama.p Noticias del Valle Chicama.